XHGC Canal 5 continúa en su etapa de prueba. XHGC Canal 5 solicita su atención durante algunos días mientras se hace el ajuste del equipo, logrando de esta manera que trabaje con la mayor potencia y calidad posible. XHGC Canal 5 espera contar con su simpatía, ya que todo el equipo con el que está transmitiendo ha sido construido en México. XHGC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país, servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. Con esa imagen y palabras más o menos similares, cristalizaba un sueño largamente acariciado: la creación de una estación televisora mexicana en su totalidad, fabricada pieza por pieza por un joven autodidacta, Guillermo González Camarena, quien desde su más tierna infancia demostraba extraordinario dinamismo y una más extraordinaria creatividad. Guillermo nació el 17 de febrero de 1917 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hijo del matrimonio Arturo González y Sara Camarena. Cuando Guillermo contaba 2 años de edad, sus padres se trasladaron a la Ciudad de México, instalándose en el número 74 de las calles de Abre, donde transcurriera la mayor parte de la vida de Guillermo, quien hizo sus estudios en las escuelas Alberto Correa, José María Iglesias y Horacio Mann, de donde pasó a la escuela secundaria número 3 en la avenida Chapultepec. De carácter reflexivo e inquisitivo, desde su infancia se encontró con muchas interrogantes sobre lo que le rodeaba, al igual que todos los niños. Pero él, en lugar de solo preguntar y después olvidarse, quería encontrar sus propias respuestas. A la edad de 7 años, su diversión predilecta consistía en fabricarse todo tipo de juguetes movidos por electricidad. Para dar una idea de su carácter, por ejemplo, en aquella temporada, no sé hacia qué años fue, hubo una serie de temblores. Entonces Guillermo se le ocurrió hacer un aparatito que nos avisara de los temblores. A medianoche muchas veces estaba toda la familia, estábamos dormidos, y comenzaba el aparatito aquel a hacer un escándalo terrible que a todos nos despertaba, estaba temblando. Llegaba de la escuela y tarde se le hacía para entregarse a su diversión favorita, la electricidad, que se convirtió desde entonces en su pasión dominante. Guillermo pronto descubrió que había un juguete más en la radio que ya empezaba a cobrar muchos adeptos. Y ahorrando aquí, privándose de aquello allá, a la edad de 12 años, construye su primer transmisor de radio aficionado.
conocer, alimentar sus conocimientos científicos, era prácticamente una obsesión. Sus estudios particulares le llevaron a interesarse por la televisión que, aunque ya conocida, se encontraba todavía en experimentación y decide fabricarse su propia cámara. ¿Y por qué no? Se había fabricado su transmisor de radio. Tener su propia cámara de televisión era un paso muy importante para él. La familia González Camarena tenía una posición económica para vivir desahogadamente, pero no como para gastar el dinero en ese tipo de diversiones. Guillermo no se preocupó mucho por el problema. Ahí estaban los mercados de Tepito y La Lagunilla, repletos de tesoros que él necesitaba. Unas viejas lentes de los proyectores del desaparecido cine Alcázar. Radios descompuestos e inservibles, pero con piezas que él podía utilizar. Así, en el año de 1934, construyó su primera cámara de televisión, a costa, como siempre, de sacrificios y privaciones. El sótano de la calle de Abre 74 se había convertido en un laboratorio particular en una época en que ni siquiera las instituciones educativas superiores o en la industria se hacía fácil montar un laboratorio de esa naturaleza. Al terminar la secundaria, decide inscribirse en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas. Pero no terminó la carrera. Solamente cursó 2 años, porque gracias a la intervención de su hermano mayor, el pintor Jorge González Camarena, su vida tomó un sendero que para él sería definitivo. Recuerdo muy bien la etapa en la que él platicaba, todavía era teoría, de cómo sí se podría obtener color por medio de la televisión, transmitirlo y recibirlo. Y comenzó a hacer sus pruebas, en la que tanto a sus amigos como echaba mano de mí, que siempre estábamos juntos, yo pintando, él con sus cosas. Hacía sus pruebas abajo y nos hacía ir al otro extremo de la casa para preguntarnos, ¿qué viste? Pues vi color azul. Y luego, o vi verde, no, pues debió ser otro color o no sé qué. La cosa es que participábamos sus amigos y yo en esa circunstancia, y por fin aparecía nítido ya el rojo, lo que fuera, inclusive alguna imagen, alguna forma. Tenía formas geométricas en las que yo le ayudé a hacer formas muy elementales, simples, pero reconocibles, de diferentes colores. Él las proyectaba y hasta que lograron verse al otro extremo. Íbamos de un lado a otro para percibir lo que se veía. Por fin se logró transmitir ya aquellas imágenes fijas en colores primarios. Entonces fue cuando yo le sugerí, pues debes darlo ya a conocer. Y la primer prueba en eso lo ayudé, yo tenía, claro, yo era mayor que él, tenía algunos amigos de revistas, de otros medios, los convidé que vinieran, fue a ver primera prueba de televisión en color, y efectivamente asistió mucha gente interesada y ligada a los medios no solo de difusión, sino los medios de la televisión. Logró hacer ir a varias personas, personalidades, y se hizo una noche en el extremo, en lo que era la sala de la casa, en la calle de Abre. Se hizo aquella reunión y efectivamente, en medio del escepticismo de las personas que estaban ahí, cuando se hizo la prueba, aparecieron aquellas imágenes y apareció el color. Estaba realmente demostrado que se estaba transmitiendo color por la televisión por primera vez, pues no en México, en el mundo.
Guillermo obtuvo su licencia de operador de radio en la Secretaría de Gobernación. Y esta sería el único título que ostentaría por buena parte de su vida. Visitaba por el año de 1932 a Jorge González Camarena en Huejotzingo, donde reparaba los frescos del monasterio, cuando me habló de un hermano pequeño suyo que tenía gran afición por las cosas del radio y estaba empeñado en descubrir los secretos de la televisión. Le ofrecí visitarlo. Yo dirigía entonces el radio de la Secretaría de Educación Pública y en efecto, en la sala de una casa que ocupaba la familia González Camarena en la colonia Juárez, encontré tendidos cables, cámaras, porque Guillermo, que así se llamaba, ese hermano, casi un niño entonces, debe haber tenido unos 15 o 16 años, penetraba los secretos de la televisión y en efecto creo que a él se debe el haber ofrecido a México por primera vez la televisión. Me lo llevé a trabajar al radio de la Secretaría. Desarrolló un trabajo admirable para su edad y los ingenieros Stavoli y Grajales, que eran los encargados técnicos de la estación, lo pusieron en contacto con el ingeniero Larrán, que entonces dirigía o era el técnico de la estación de radio XW. Se relacionó con don Emilio Azcárraga Vidaurreta y comenzó a ayudarlo. Se lo iba a trabajar a la XW y sé que más tarde le facilitó la manera de echar a andar en el Canal 5 el sistema mexicano de televisión cuyo invento se debe a Guillermo. Posteriormente, Guillermo con Cervera y con esa relación que en la estación de radio de educación se había contraído con un grupo de gentes, entre los cuales se contó de modo muy importante Álvaro Gálvez y Fuentes, Guillermo y Cervera nos ayudaron, cuando ya fui secretario de Educación Pública, a poner en movimiento y al servicio de la educación la televisión. Fue así, entre otros importantes programas, cómo se inició la telesecundaria, que se ha desarrollado en los últimos años de modo admirable. Esa es la historia de mis principales encuentros con Guillermo González Camarena, a quien finalmente, después de muerto, de su inexplicable muerte, tuve la satisfacción de dedicar con su nombre una de las escuelas recién construidas durante la época que fui secretario de Educación Pública. Guillermo se había enamorado de la electrónica. Al terminar su trabajo en la radioemisora de la Secretaría de Educación, se encerraba en el sótano de su casa para seguir sus experimentos de radioaficionado o a estudiar historia de México, de la que era profundo apasionado. He conocido a Guillermo en aquella edad en que todavía no se da uno cuenta si está viviendo o no está viviendo, entre los 16, los 17 años. Y el encuentro ha sido no casual, puesto que coincidimos en nuestros primeros trabajos. Él como técnico en la radio de la Secretaría de Educación y yo como pianista en esa misma radio de la Secretaría de Educación. Fue un encuentro muy rápido porque yo tocaba el piano en un estudio, como Guillermo tocaba también el piano. Entró al estudio, conversamos de música y él me invitó a formar parte de un coro que él estaba formando con el propósito de dirigirlo. De manera que nuestra liga primera fue a través de la música. Inmediatamente después, ese mismo día, en la tarde, me invitó a su casa, en las calles del Abre, número 74. Y ahí tuve el primer indicio fuerte de lo que fue parte importante de su personalidad, de su carácter. Me llevó a su estudio arriba, que era un estudio laboratorio. Digamos, la mitad de ese espacio estaba dedicado a asuntos científicos, aparatos raros para mí, y la otra mitad estaba dedicado a discoteca, libros, cuadros. El otro lado de Guillermo, su vocación artística, al mismo tiempo que su vocación científica.
Pero el rasgo de carácter que quiero referir es que prendió unos cirios, cerró su puerta y me dijo que en un pasaje secreto que tenía allá tenía una momia. Y efectivamente se abrió una puerta y sacó una momia. La colocó en el suelo, para eso eran los cuatro cirios, y me dijo, vamos a velar a la momia. Bien, no me parecía muy ortodoxa la manera de iniciar una amistad, pero era interesante. 5 minutos después me dijo, no tardo, ahora vengo. Y se marchó, serían las 7 de la tarde, como a las 8:30 de la tarde, gracias a la rapidez de mi inteligencia, me empecé a dar cuenta de que me estaban jugando una broma porque Guillermo no volvía. Y yo estaba solo velando una momia en una casa completamente desconocida para mí. Traté de salir y me encontré que la puerta estaba cerrada por fuera. La broma de Guillermo duró 2 horas y media, pero fue suficiente para darme un panorama de su carácter. Nuestra amistad nació de allí en una forma paradójicamente fúnebre, pero fue una amistad todo lo contrario de fúnebre. Alegre, unida hasta los últimos días de su vida. Y me dio el privilegio, además de tratar a su persona, de entrar en contacto con un mundo científico y de participar como un simple ayudante manual en todo el periodo de experimentación anterior al periodo de experimentación de la televisión, porque mucho antes que la televisión se hicieron en la casa de Guillermo y en otros lugares abundantes experimentos acerca de sonido. Muchas cosas que salieron después, Guillermo las había previsto y las había ensayado. Seguidamente trabajó con la imagen y trabajó con los colores. Pude asistir a todo este desarrollo, insisto, como trabajador manual, y éramos prácticamente las dos únicas personas. Era yo su único ayudante y la jornada comenzaba después de las 10 de la noche, después de cenar, y terminaba a las 4 o 5 de la mañana todos los días. Así transcurrieron varios años hasta que los logros conseguidos llevaron a Guillermo a conectarse con muchas más personas y a entrar ya en un área completamente profesional de la televisión a colores. Creo que eso es el aspecto de lo que, al que puedo referirme acerca de Guillermo. El cariño personal no se puede poner en palabras. En el año de 1939, obtuvo la patente para un sistema de televisión cromática inventado por él y que sería el principio de una larga serie de actividades. Bueno, yo recuerdo que allá por 1939 tuve el gusto de conocer a un muchacho que llevaron ahí a XW. Entraba como operador, igual que yo. El jefe de operadores, que era don el ingeniero Nicolás de la Rosa, me lo presentó y me dice, mira, oye Silva, aquí trae este muchacho que manda el señor Otón Vélez, el gerente entonces de W, para que trabaje contigo en tu turno y saquen ese turno de W lo mejor posible, ¿no? Un muchacho muy educado, muy atento, muy amable, muy tranquilo, y que me simpatizó mucho desde un principio. Afortunadamente hice muy buena amistad con él por su amabilidad y nos ligó algunas cosas como la afición a la música que tenía tanto él como yo. Él, aparte de afición a la música, pues era un astrónomo, físico, bueno, tenía una bola de cualidades, un hombre muy estudioso. Recuerdo muy bien que por aquel entonces, 1939, tenía la preocupación de patentar su invento, un invento para la televisión que le llamó cromoscopio, adaptador, cromoscopio de color para televisión. Ese era su problema de poderlo patentar en Estados Unidos. Y no teniendo dinero, como estudiante que era, ya saben, vemos que generalmente cuando somos estudiantes
tenemos ese problema de falta de dinero. Y él tenía esa preocupación de conseguir ese dinero, eran alrededor de 2,000-3,000 pesos, para poder patentar su invento en los Estados Unidos. Los trabajos sobre la televisión cromática que realizaba Guillermo ya se habían empezado a dar a conocer por medio de reportajes y entrevistas. Presentamos una pequeña cámara de televisión que, a semejanza de las cámaras de cine, capta las imágenes de los objetos para transmitirlos por radio o por alambres. Este es el corazón del sistema, un bulbo especial que recibe el nombre de iconoscopio. En este bulbo la lente proyecta una imagen que se desintegra en miles de puntos por la acción de un haz concentrado de electrones que la recorre, como podrán observarlo, primero lentamente y al fin a la velocidad normal a que debe transmitirse. Este es el receptor, dotado de un bulbo semejante al anterior que va provisto de una pantalla luminosa fluorescente. El punto luminoso la recorre y al aumentar la velocidad, el ojo se engaña por razón de la inercia hasta que la imagen se forma cuando la velocidad es normal. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores que sincronizan por un sistema especial para que la transmisión sea a colores naturales. Aquí vemos al receptor dotado de su iconoscopio en pleno funcionamiento. Se le adapta el cromoscopio para la transmisión en color y vemos la precisión y maravilloso funcionamiento de este equipo televisor, invento de un mexicano, señor Camarena. Después de la guerra será un hecho la televisión adaptada a la radiorecepción en forma tan general que cualquier familia podrá gozar de ella en el hogar. Y gracias al ingenio del inventor mexicano, para orgullo nuestro, la televisión a colores será una realidad. En esa época, países como Estados Unidos de Norteamérica y Alemania trabajaban en la televisión a colores, pero los aparatos eran imprácticos y sumamente costosos. Guillermo estaba convencido de que la televisión cromática tenía que ser barata, al alcance de las clases populares, para que tuviera éxito, y la respuesta podía ser el sistema por él inventado. Con la patente obtenida, su trabajo se encontraba cubierto en México, pero no así en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde era importante registrarlo. Pero, como siempre, no había dinero. Y como siempre también, este llegó por extraños caminos. Cuando se registró el invento en Estados Unidos, el ingeniero Camarena necesitaba centavos para el pago de los derechos. En virtud de no contar con los elementos pecuniarios, hubo que solicitar préstamos, los cuales se los concedían leoninamente. Un viernes, antevíspera del vencimiento para el registro de la patente, un señor exigía la hipoteca de la casa de su mamá para hacer el préstamo. Esto ocurría en la madrugada del viernes. Habiéndonos terminado la sesión y nos despedimos, ya para llegar a nuestros domicilios abordamos el tranvía en la avenida Chapultepec. En el camino, comentando las proposiciones del prestamista, mi buen amigo Carlos Bermejo me ofreció hacer el préstamo sin ningún interés económico. Ese mismo año lo ascendieron a jefe de operadores de la XEQ y XEW, con lo cual logró mejorar su laboratorio, pues también obtuvo un aumento de sueldo. Su primera estación estaba ubicada, desde luego, en las calles de Abre 74, que operó con las siglas XE1GC, con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuya antena fue instalada en la azotea de la casa. Thank you.
aficiones de Guillermo González Camarena estaba la filmación de todo cuanto sucedía en su vida. Gracias a ello, ahora contamos con estos valiosos documentales que nos lo muestran trabajando, divirtiéndose y demostrando siempre su buen humor y su alegría por la vida. El joven inventor ya había revelado su espíritu multifacético al manifestarse como compositor de éxito con la canción Río Colorado, cuyas regalías ayudaron a cubrir gastos ocasionados por la patente mexicana de su sistema cromático. No obstante el extenuante trabajo de investigador, inventor y compositor, su infinita curiosidad, nunca satisfecha, le llevaban a abordar otros terrenos y se hacía preguntas tales como: ¿qué hay en el firmamento, más allá de donde podemos ver con el ojo desnudo? ¿Cómo son y qué hacen las estrellas? Y se adentró en la astronomía. Hacía falta un telescopio que le permitiera hurgar en el espacio, y pronto se fabricó uno de excelente calidad. Guillermo González Camarena se pasó muchas noches para descansar de sus múltiples ocupaciones, estudiando el espacio y las estrellas, aprendiendo que los horizontes del hombre no se acaban en la Tierra, y que había que buscar también en el espacio extraterrestre. Soñaba con vuelos espaciales y la forma de comunicarlos. En el año de 1946, inauguró la primera estación experimental de televisión, con programas al aire cada sábado. Se identificaba con las siglas XEHGC. Los programas eran captados por dos pequeños receptores, también construidos por él. Uno lo instalaba en la Liga Mexicana de Radio Experimentadores, y el otro, según era más conveniente, en la XCW o en la XCQ. Programas semanales llevaban los sugestivos títulos de Monólogo de Terror, a cargo de Carlos Ortiz Sánchez, y el otro se llamaba Recetas de Cocina. Mientras tanto, González Camarena seguía aumentando sus conocimientos en los diversos campos del saber. Se le podía calificar como inventor, compositor, astrónomo, zoólogo aficionado y estudioso de la historia y costumbres mexicanas. A esto añadió la hipnosis,
que practicaba con sus amigos y colaboradores en los momentos de descanso. Y agregaba a esta, en las fiestas, actos de prestidigitación con los que gozaba intensamente. Los laboratorios Goncam, que fundara el ingeniero González Camarena en 1948, continuaban trabajando con la ayuda espontánea de otros radioexperimentadores, cuyo número fue aumentando de acuerdo con el interés creciente por la televisión. En ese mismo año, 1948, se llevó a cabo la octava asamblea de cirujanos, durante la cual, cita el propio González Camarena, se hicieron las primeras demostraciones usando la televisión en blanco y negro con magníficos resultados, pero sin que estos fueran definitivos por la falta de color, fundamental para la ciencia médica. Durante la novena asamblea de cirujanos, se incluyó la televisión a colores, con resultados tan positivos, que se orientó de manera inmediata el trabajo hacia el futuro para hacer su aplicación definitiva como vehículo importantísimo en la enseñanza de la medicina. Mientras tanto, Guillermo seguía ocupado en su sistema de televisión a color y en la construcción del equipo del que más tarde sería el Canal 5 de la Ciudad de México. En los años 1947 y 1948, hizo transmisiones desde las exposiciones objetivas presidenciales en el antiguo Estadio Nacional. Entonces ya había 7 receptores en la Ciudad de México y también eran suyos. Las transmisiones se hacían a la Casa Nieto, a la Mantelería El Popo, American Photo y High Life. El video lo tomaban por medio de antena en radiofrecuencia y el audio lo mandábamos por línea telefónica. Siempre había un receptor extra para la mamá del joven inventor, que se instalaba en su casa para que ella pudiera disfrutar no solamente del espectáculo, sino también del espíritu creativo de su hijo. Con las esferas gubernamentales propiciadas por estas transmisiones, le llevaron a tomar parte en una misión muy importante. México necesitaba hacer uso de la televisión y un buen día recibió una invitación del licenciado Miguel Alemán Valdés, entonces presidente de la República Mexicana, para que junto con el escritor y cronista de la ciudad, Salvador Novo, viajaran a Europa. Como gobernador de Veracruz, el año 36 comenzamos a aprovechar radio como medio de comunicación y el cine. Posteriormente, en otras posiciones políticas, nos dimos cuenta de la importancia que tenía que las informaciones, tanto de asuntos políticos como de aspecto cultural, llegaran a trascender con amplitud para ser comprendidos muchos de los problemas de gobierno y sociales. Entonces, en 40, la
televisión, las radio había tomado, radio había tomado una posición muy importante y teníamos programas en la Secretaría de Gobernación para difundir aspectos culturales y dar informaciones a la nación. Eso surgió el invento maravilloso de la televisión en Estados Unidos, y entusiasmados por lo que significa que las cosas de comunicación sean un factor muy importante dentro del progreso social, se nos presentó la idea de que por qué no México tenía ya alguna actividad en este aspecto nuevo que había surgido, en nuestra nueva técnica de la comunicación. Esto dio origen a que estuviéramos el aspecto legal, si era factible que la iniciativa privada, que ya estaba manejando radio con mucho éxito y que naturalmente se estaba abocando también esta nueva actividad en la industria de la comunicación, tomara total responsabilidad, o bien el gobierno asumiera esta responsabilidad. Entonces estudiamos esta situación, designamos a personas que se abocaran a este estudio. Ella fue el señor Salvador Novo, que formaba parte del Instituto Bellas Artes, y el ingeniero Camarena, quien ya tenía pues grandes conocimientos de la electrónica, fue un inventor, como usted sabe, de la televisión colores, y ellos accedieron a hacer un estudio mundial, internacional, de cómo se estaba desarrollando la televisión, cómo este nuevo elemento que había surgido en la sociedad de ese tiempo era importante considerarla por su misma fuerza que traía pues de las comunicaciones. Y así, para cumplir con esta misión, González Camarena voló a Nueva York para embarcarse en el Queen Elizabeth rumbo al viejo continente. El año de 1950 le tenía preparada otra de sus más grandes satisfacciones. Esta vez, recibir un reconocimiento internacional a sus conocimientos en la electrónica y en especial de la televisión. La Universidad Columbia College de Chicago, Illinois, había efectuado investigaciones en Estados Unidos de Norteamérica y en Europa, al igual que había hecho el gobierno mexicano, pero con el propósito de dotar a esta universidad con el mejor sistema de televisión que hubiera en el mundo en beneficio de su alumnado, y llegó a la conclusión que el ideal para fines educativos era el sistema ideado por el joven inventor mexicano Guillermo González Camarena, por lo que le pidieron que les fabricara un equipo. El ingeniero González Camarena
le daba una satisfacción más a nuestro país. México, por su conducto, exportaba a Estados Unidos televisores a color. El pequeño laboratorio de Abre 74 no tenía capacidad para un trabajo de esta importancia y se alquiló la casa de Popotla en Mar Mediterráneo 220 para convertirla en taller. Allí mismo, cuando González Camarena obtuvo el contrato, se adaptaban los aparatos Packard Bell de televisión, transformándolos de 60 a 50 ciclos para poder ser utilizados en México. Finalmente, el equipo del Columbia College quedó terminado y fue enviado a Chicago para su instalación y operación. El principio que González Camarena utilizó para diseñar su sistema de televisión a color consiste básicamente en la combinación de tres colores: rojo, verde y azul, que se lograba con filtros colocados en un disco que giraba sincrónicamente en cámara y receptor, con los cuales se obtiene una amplia gama cromática. González Camarena continuó en la búsqueda de su ideal: televisión a color que por la simplicidad de su sistema resultara económico y, por lo tanto, costeable en los países latinoamericanos que, como México, no poseían una industria electrónica muy desarrollada. Surgió entonces otra posibilidad: el sistema bicolor, y se entregó a trabajar en esa idea con la tenacidad que le era característica. Este se basa en la combinación de solo dos colores, y no obstante que la gama cromática es menos completa que el sistema tricolor, reviste una gran importancia en el plano social, lo cual nos descubre otra faceta de la personalidad de González Camarena: su profundo sentido social y humanístico, quien deseaba que no solamente las clases privilegiadas tengan acceso a los avances tecnológicos e industriales del progreso, sino también los menos protegidos en las estructuras sociales. Este sistema bicolor simplificado es utilizado por la NASA. Y así llegamos, como dijimos en 1969, a las postrimerías de la década de los 70, en que una nave no tripulada habría de llegar a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno y a Plutón. Estos son nuestros días, y lo que sigue en este programa es la culminación increíble de un esfuerzo al finalizar la década de los 70. El viajero del espacio es el producto de muchos esfuerzos de distintas nacionalidades. México es parte de ese esfuerzo. El sistema de televisión a color es un invento mexicano. Es un instrumento de observación para el equipo de científicos que se encarga de armar el rompecabezas que envuelve los misterios de Júpiter. Desde que Galileo dirigió el primer telescopio a Júpiter y a sus satélites, estos fascinaron a los científicos. Júpiter, ya lo dije, es más grande que cualquiera de los demás planetas del sistema solar. Júpiter está compuesto casi totalmente por hidrógeno y helio. 13 satélites, quizá 14. 4 de ellos son más grandes que nuestra Luna. ¿Qué hay debajo de esas nubes anaranjadas y blancas? ¿Por qué Júpiter emana más calor del que recibe del Sol?
¿Cómo se formó este poderoso planeta? ¿Qué ha ocurrido en el transcurso de miles de millones de años desde su creación? Los científicos del Viajero 1 buscan las respuestas. El Viajero 1 pasa más cerca de Júpiter en la mañana del 5 de marzo que ningún otro cuerpo enviado por el hombre. Este es uno de los avances tecnológicos más importantes del siglo XX. La patente del sistema fue concedida en México y también en los Estados Unidos en 1940 a su autor, el ingeniero Guillermo González Camarena. Amor a la ciencia. También a María Antonieta Becerra Acosta, con quien mantenía un largo noviazgo de 4 años, el cual se vio coronado con el matrimonio celebrado el 9 de marzo de 1951 en la iglesia de San Jacinto en San Ángel. Empezamos a salir, a vernos todos los sábados. A los 2 meses de eso me dijo que me iba a llevar a su casa a conocer su laboratorio. Me acuerdo que me arreglé mucho, me compré un vestido, me fui al salón y me llevó a su casa, y su laboratorio era un cuarto lleno de libros de México y radio, y otro cuarto lleno de tornillos. Estaba la camarita, esta que está aquí, que él pensaba sacarla al aire en el siguiente mes. Entonces me sentó en el cuarto de los libros, puso música de Gershwin, se pasó al otro cuarto, destapó su cámara, se puso a arreglarla, se estuvo jalando el bigote, se acabó la música de Gershwin, tapó su cámara, se salió y me dejó encerrada, se le olvidó que estaba yo allí. Duramos 5 años de novios. Después de 5 años de nunca hablar de matrimonio, un día me dijo que se iba a un viaje a Los Ángeles, que le gustaría que yo lo acompañara. Le dije que no era posible porque no me dejaban salir. Me dijo él que casándonos, que si sería posible, que faltaban 3 semanas. Y yo le dije que sí, que el sábado por lo civil, al otro sábado por la iglesia. Me dijo que si necesitaría mucho dinero, que para mi vestido de novia, le dije que 500 pesos, y me dijo el 500, le dije 250, y me hice mi vestido de novia con 250, y tuve una boda, como él decía que siempre que él quería casarse arriba de una pirámide, entonces como no fue posible por el tiempo, hicimos una boda en el rancho del artista, que fue muy bonita, fue mexicana, y con cohetes y chirimías y todo lo mexicano que a él le gustó. La otra cosa que puedo contar de él fue que al morir su mamá estuvo muy, muy triste, muy desesperado. Es la única vez en mi vida que lo vi deshecho. Y mi papá fue a verlo para decirle que por qué, en homenaje a su madre, no sacaba el Canal 5 para el 10 de mayo en el Festival de Excelsior del Día de las Madres. Y así lo hizo en 8 días. Estuvo listo todo y el Canal 5 salió al aire el 10 de mayo. Los cambios en su vida fueron muy pocos. Continuó entregado al trabajo con la misma devoción de siempre. Y el 11 de octubre de 1951, casi a 7 meses de su matrimonio, contando con la presencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de la República, se hicieron las primeras pruebas de televisión a colores en la enseñanza de la anatomía. Las pantallas se instalaron en el auditorio y en el Salón de Actos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
con resultados altamente satisfactorios. Me tocó participar con él, trabajar ya en un plan formal, en un plan en serio. Eso fue en la etapa de 1950 a 1955, que fue la etapa en que se armó, se hizo, se diseñó por él el Canal 5, cámaras y cada uno de los elementos, de los componentes que formó aquella estación de televisión. En 1951 también, Guillermo González Camarena obtuvo la concesión para operar el Canal 5 de televisión con las siglas XHGC, instalando la antena en el edificio de Seguros de México, ubicado en las calles de San Juan de Letrán. Los estudios se instalaron en el edificio del Teatro Alameda, al serle concedidos por el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta las instalaciones que anteriormente ocupara la XQ. La afición y amor por todo lo mexicano que profesaba González Camarena lo llevaron, al obtener la concesión del Canal 5, a investigar cómo hubieran representado los aztecas la palabra televisión si aún existieran como pueblo, resultando de ello el símbolo trazado por él mismo. El Canal 5 empezó a transmitir comercialmente el 10 de mayo de 1952. González Camarena insistía en que la televisión, por las tardes, debe servir principalmente a los niños, por los cuales siempre manifestó un gran interés. Quizá porque él mismo era un niño en muchos aspectos, a pesar de la extrema importancia de sus estudios y conocimientos. De ahí surgió la idea de Canal 5, 5, Cinquito. Don Antonio Gutiérrez, que era un extraordinario dibujante, había creado un muñequito, ¿verdad? Y que estaba en una basílica y chiquitito así, con un solo pelito en la cabeza, y salía y se levantaba y hacía un movimiento de caricatura, es decir, de dibujo animado ya. Y de ahí salió el Cinquito, que era el 5, el Cinquito, un muñequito que iba a ser el símbolo del canal. Y dijo, no, pues Cinquito, no, Quintito. De ahí salió el Quintito. Pues vamos creando un club. En manera alguna puede pensarse que el joven inventor se hubiera hecho rico con el Canal 5. Sus trabajos en la Escuela de Medicina, el Hospital Juárez y el Instituto Politécnico Nacional. Dinero que ingresaba, dinero que se aplicaba casi en su totalidad a trabajos de investigación y desarrollo de la televisión a colores, a la búsqueda intensa de sistemas cada vez menos complicados y por ende más baratos, que constituían su ideal como inventor. La televisión, aún en blanco y negro, iba cobrando mayor importancia conforme el auditorio adquiría mayor número de aparatos. Esta situación comercial le hizo tomar la decisión de fusionarse al Canal 2, operación que se llevó a cabo el 30 de abril de 1954. Esta es exactamente la misma cámara, como ustedes ven. Está en un estado completamente nuevo, perfectamente bien terminada, todo. Siempre fue su preocupación de don Guillermo hacer todo en México, diseñarlo él mismo, construirlo él mismo y cuidar de que siempre estuviera funcionando y de buen aspecto. En 1954, el 30 de abril, se nos avisó a todo el personal de Canal 5 la posible fusión del Canal 2 con el Canal 5 y el traslado del equipo a Televicentro. El 16 de diciembre de 54 salimos al aire desde Televicentro. Experimentación prosiguió ahora desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, todos los días. Ya instalado en Televicentro, Guillermo González Camarena continuó desarrollando programas infantiles, entre ellos la famosa Media Hora de Chabelo.
Haber conocido al ingeniero González Camarena para mí, dentro de mi carrera y dentro de mi vida, fue una de las gentes que quizá me dio una gran lección. Cuando yo tuve el honor de conocerlo, pues me iniciaba yo dentro de la profesión y para mí fue una persona importante, pero a través de mi tiempo y de mi relación con el ingeniero González Camarena, tuve una gran lección, el darme cuenta de que las personas y el ser humano, entre más importante y entre más grande es dentro de un aspecto de la vida, en lo particular él, como un gran genio de la electrónica y de la televisión, me enseñó que entre más sencillo o entre más importante se puede ser más sencillo. Y esa fue una de las cosas que más me impresionó después de un tiempo de haber conocido al ingeniero González Camarena y de analizar su obra, encontrar eso, la gran sencillez que tuvo él para en su trato con todas las gentes que le rodeábamos. En 1957, González Camarena recibió una doble confirmación de que el sistema por él inventado para la transmisión de programas a nivel pedagógico era el más indicado en su época, cuando el profesor Norman Alexandrov, presidente del Columbia College de Los Ángeles, California, le pidió fabricar un nuevo equipo para este colegio. Con el entusiasmo de siempre, él y su equipo de colaboradores se pusieron a trabajar con mucho ahínco. No obstante tales triunfos, Guillermo González Camarena era consciente de su situación profesional. Él era un investigador. Al igual que muchos hombres de ciencia, no tenía un título. Cuando por la costumbre le llamaban ingeniero, invariablemente replicaba: "No me ponga sobrenombres". A pesar de esa renuencia a los títulos, a los que no les daba ninguna importancia, a partir de 1957 empezaron a otorgárselos con los más altos honores, como justa recompensa a su genio creador, a su infatigable dedicación al trabajo y su amor a la investigación y el estudio. El primer título que recibió fue de doctor honoris causa en ciencias, otorgado por el Columbia College de Los Ángeles, mismo que recibió de manos del profesor Norman Alexandrov. El título de doctor en ciencias no se había concedido en los Estados Unidos de Norteamérica desde 1890. Y fue un mexicano, el doctor Guillermo González Camarena, a quien cupiera este privilegio. Aceptó el título con la sencillez que le era habitual. En nada varió su conducta jovial y alegre, que ha quedado impresa en el corazón de cuantos le conocieron. By Dr. Guillermo González Camarena of Telesistema Mexicana in Mexico City. Dr. Camarena, as early as August 1940, received a patent for color television in Mexico and the United States, and this patent covered a three-color system of sequential field television using red, green, and blue primaries. After this first system, there appeared in various countries a number of more elaborate procedures, but all were based on the idea of the three-color system. Dr. Camarena, without departing from his original three-color design, undertook the task of constructing color television equipment of high definition and of images in color to be used in audiovisual education. Examples of these systems can be found in Columbia College of Chicago, Illinois, in the National School of Medicine in Mexico City, and in the medical center of the Seguro Social, also in Mexico. The idea which the present paper is to refer to is of using for color television a two-color principle, employing the same red-orange and blue-green colors common in the motion picture two-color systems. This was the result of the necessity of simplifying color television and making it less expensive. Since at present there is no official international standard for color television, the simplified two-color system is to be offered by Dr. Camarena
as a possible solution to the problem so that a greater number of people may benefit from this new technique, including those living in countries with a limited economy. It's with great pleasure that I present Dr. Camarena. Niño grande, que tocaba el piano y el violín, que hacía juegos de magia, a quien se le ha dedicado una escuela en la que aprenden muchos otros niños, como los que él tanto amó y los hizo felices creando imágenes para ellos, les dejó una herencia de amor al trabajo, de fe y confianza en sí mismos, de sed de conocimientos y una inextinguible capacidad de asombro ante lo nuevo y lo viejo. Acicate de la creatividad que conduce al hombre al descubrimiento de lo que se encuentra en nuestro pequeño universo terrenal y en el magno firmamento que él escudriñara ansiosamente en busca de respuestas a sus inquietudes que le llevaron a ser creador de imágenes.